Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres. En esta ocasión van a aprender qué es una impresora 3D. Vamos a ver los pros y los contras de cada una de las tecnologías comerciales de impresión que existen. Tanto las que lo hacen a través de fundición de plástico o FDM, como las que lo hacen a través de resina fotosensible o también conocidas como SLA. Van a aprender si es fácil o difícil, en qué casos es mejor cada una y cuál es la que nos convendría tener si es por hobby o por negocio. Así que no se despeguen de este video porque a continuación lo descubrirán. Antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Pues bien amigos, muchos de ustedes ya saben que en los últimos años se han popularizado de manera enorme las impresoras 3D, ya que con ellas podemos hacer un sinfín de cosas, tanto para resolver problemas de la vida cotidiana como para hacer dinero. Así que en este video les voy a contar en resumen todo lo que he aprendido durante ya varios años usando las dos tecnologías y las marcas más comercializadas a nivel mundial. A continuación, vamos a hablar de la impresora FDM, la cual lleva poco más de 30 años en el mercado y es la más usada debido a su simplicidad y costo. Como mencionamos, su principio es fundir plástico para irlo depositando en capas hasta completar un modelo. Existen dos tipos principales que son el Delta, que consta de tres brazos que dirigen el extrusor donde sale el filamento por toda la cama construyendo las capas. En este tipo, la cama no tiene movimiento. También existen las tipo cartesianas, que tienen una cama desplazable y un eje vertical que sube y baja el extrusor. Ambas son muy populares y usadas. Existe también tipo polar o de brazo robótico, pero estas últimas no son tan comunes. Tamaños hay muchísimos, desde impresoras muy pequeñitas hasta de tamaño industrial. Incluso han usado esta tecnología para imprimir casas, pero en vez de plástico usando concreto. Imprimir en FDM consiste en 5 pasos. Número 1. Tienes que diseñar u obtener el modelo STL. Número 2. Tienes que prepararlo con el software de laminado o slicer. Número 3. Tienes que imprimirlo. Número 4, tienes que hacer post-procesado para eliminar líneas y cualquier otra imperfección. Y número 5, aplicar pintura en caso de que sea necesario. Ahora veamos cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen este tipo de impresoras FDM. ¿Cuáles son los pros? Bueno, pues hay una diversidad muy amplia de materiales. Principalmente se utiliza el PLA y el ABS. Pero también hay mezclas de madera, hay mezclas con corcho, metal, para ingeniería, pueden haber de nylon, con fibras de carbón. El filamento es más económico, va desde los $20 hasta los $80. Las impresoras también son económicas, desde $200 aproximadamente. Es más sencilla de manejar y no requiere tanta limpieza. Hay muchos colores y muchos diseños de impresoras. Van desde 1.75 milímetros de diámetro. Hay muchos software con los que se permite hacer slicing o el laminado. Puede ser mejorada sobre la marcha. Existe el BL Touch, que es el nivelador de cama, el Marlin Firmware, que es una actualización, o el Octoprint, que es un sistema que nos permite controlarla remotamente y además hacer un montón de funcionalidades con los plugins que tiene. Así que esta es muy buena opción para tener en casa. ¿Cuáles serán los contras? Bueno, como ya les mencioné hace un momento, las piezas hechas en este tipo de impresoras requieren mayor postprocesado. Si vas a hacer una pieza, una figura, un busto o algo así, pues vas a tener que lijar y postprocesar bastante porque normalmente las líneas se van a acabar viendo. También, al durar mucho tiempo encendida y mantener los elementos calientes, pues va a consumir más energía eléctrica. No tiene tanta precisión, tiene unas pequeñas variables, así que si lo requieres para hacer algún elemento funcional
que requiera de alta precisión, pues probablemente no lo consigas como pudiera ser con la de resina. El alto de capa va de 0.12 hasta 0.50 milímetros, lo cual es bastante más alto que una capa de una impresora de resina. Algunos soportes son muy difíciles de quitar. Existen formas de hacer soportes de árbol o otro tipo de soportes más sencillos, pero requieren de aprender un poco más. También requerimos aprender bastante sobre mantenimiento porque lo va a requerir, así como las calibraciones. Y a su vez tenemos la impresión 3D de tipo SLA o DLP, las cuales funcionan a partir de emisión de una luz ultravioleta por medio de un LED o de un láser que, al entrar en contacto con un líquido llamado resina fotosensible, esta se va endureciendo hasta formar una figura. Ambas tecnologías son súper útiles, pero cada una tiene sus campos de aplicación y sus necesidades específicas. No es tan sencillo como en una impresora tradicional que solamente pones tinta, hojas y listo. Es un poquito más que eso. Sin embargo, aprender a manejarlas es sencillo si pones atención a los detalles importantes y, sobre todo, tienes paciencia. Algo muy bueno es que no requieres tener ningún conocimiento de diseño y mucho menos de modelado 3D. La mayoría de los modelos se pueden bajar de internet de forma gratuita en páginas como las que les voy a dejar en este video, en las que recomendamos cuáles son las mejores para bajar todo completamente gratis. Imprimir en SLA consiste en 5 pasos. Número 1, tienes que diseñar u obtener el modelo STL. Número 2, tienes que preparar ese modelo con el software de laminado o slicer. Número 3, lo tienes que mandar imprimir. Número 4, post-procesado, un poquito menos que con el FDM. Y número 5, si es necesario, aplicar pintura. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene esta tecnología? Bueno, pues pros: tiene mejor calidad, las superficies son prácticamente lisas, las líneas son prácticamente invisibles. Existen algunas resinas avanzadas que son especializadas para casos como odontología, ingeniería o joyería. Hay impresoras desde $100 como la Photon Zero. Hay una variedad de colores, incluso de resinas flexibles que se pueden encontrar hasta transparentes. La altura de la capa es de solo 0.05 a 0.01, es algo sumamente pequeño. Es 10 veces más pequeña que en el caso de la FDM. Los soportes son más fáciles de quitar, aunque es un poco más difícil de poner. También salen listas para pintar. En realidad no se necesita postprocesado en la mayoría de los casos. Ahora, algo bien importante, es muy rápida. Se lleva el mismo tiempo imprimir una sola pieza o 10 mientras quepan en el área de impresión. Es mucho más precisa como en piezas de ingeniería. En el caso de la FDM, el extrusor puede producir variaciones. En este caso, no. También existen unas nuevas impresoras de tipo SLA que se les llama las Mono 4K. Estas impresoras logran bajar la exposición desde 12 segundos hasta 1.8, a veces menos, 1.5 segundos por cada capa, haciéndola la impresora 3D más rápida. No existe ninguna FDM que pueda imprimir más rápida que una Mono 4K, como es el caso de la que tenemos aquí al lado, la Anycubic Photon Mono X. Ahora, veamos cuáles son los contras. Bueno, primero, el precio puede ser más elevado debido a que la resina aquí en México va desde los 70 hasta los $400 por kilo, y en países como Estados Unidos apenas desde los $20. Entonces, depende del país donde estés, puede costarte más caro. También requiere de un lavado y un curado adicional. Para eso existen estaciones como esta. Algo bien importante es que si le damos un curado excesivo o la exponemos mucho tiempo al sol, puede resultar en muy frágil y se puede romper. También existen vapores y olores que pueden producir daños en la salud o en la piel en dado caso de haber contacto. Ahora, requiere mucho cuidado de uso. La pantalla y el tanque de tinta son muy sensibles a rayones.
Así que cuando terminas de imprimir, se recomienda limpiar completamente para eliminar cualquier residuo que pueda quedar antes de empezar otra impresión y poder quizá dañar el FEP o dañar la pantalla. Por eso también requieres tener reemplazo del FEP, por si llegara a dañar lo puedas cambiar, pero el FEP para reemplazarlo requiere de un proceso un poquito más meticuloso. Requieres incluso la tensión, ajustarla para que puedas imprimir bien. También en impresoras como esta, que tienen el tanque muy grande, pues vas a necesitar siempre tener excedente de tinta, ya que pues no imprime si se queda sin tinta, y al ser un tanque muy grande, pues vas a necesitar tener siempre resina extra. Ahora, las impresiones requieren un meticuloso análisis de soportes, de relleno y de hoyos de drenado. Todo esto es tiempo que tienes que invertir en la fase de laminado, que bueno, pues es importante porque si no se puede estropear todo. Ahora, debes de también limpiar la resina, cualquier gota o cualquier derramamiento lo tienes que limpiar rapidísimo, si no deja mancha o te puede irritar la piel. Así que eso pues termina en que la impresora la deben de cuidar muy bien, tienen que cuidar muy bien el FEP, tienen que aprender a manejar la resina, porque si no se vuelve un desastre. Sin embargo, después de un tiempo de uso, eso se logra controlar perfectamente. Pues bien, amigos, si están pensando en comprar una impresora 3D, los felicito, porque van a entrar a un mundo lleno de posibilidades. Habrá que aprender algunas cosas, pero estoy seguro que valdrá totalmente la pena. Lo que sí deben hacer cuidadosamente es elegir el uso que le van a dar y qué tecnología y dimensiones resuelven mejor sus necesidades. Tomen en cuenta los pros y los contras de cada una. Investiguen lo más que puedan y tomen la mejor decisión. Ambos tipos de impresora no son recomendados para niños. Para niños existen plumas 3D con las que pueden empezar a probar en este mundo. Al ser equipos que manejan calor, electricidad, materiales tóxicos y mecánicos, no se recomienda la operación si no se aprende un poco previamente a su uso. Así evitamos accidentes o daños a nuestra salud o a nuestra impresora. Así que no dejen de seguirnos, porque estaremos compartiendo toda la experiencia adquirida en estos ya más de 3 años con impresoras 3D, para que le puedan sacar el mejor provecho cualquiera que sea la impresora o la tecnología que tengan. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de mucha ayuda. Les pido por favor que dejen aquí abajo sus comentarios. Háganos saber por favor qué les pareció este video, si les gustó, si no les gustó, si tienen algún problema o alguna duda adicional. Nos encantará poder leerlos a todos y contestarles. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. ¡Dale click! ¡Dale click!